Pues del Cúcuta Deportivo hablamos de las novedades, o cambiamos a las novedades del Atlético Bucaramanga, porque se prepara para visitar al América de Cali, lo hará el próximo fin de semana. Este señor es Roger Torres, santandereano, y las dudas son John Freddy Pérez, que está en pantalla, y Roger Torres, los dos santandereanos en esa posición, en la posición de creativos, porque ayer hablábamos con John Freddy Pérez y nos dice que por lo menos entre 15 y 20 días dura la lesión que tiene. No es la misma que sufría, ahora es una nueva, no le ha ido bien este semestre y por lo menos en 20 días volvería a ser parte de la nómina inicialista o por lo menos de los convocados del técnico Sanguinetti, a quien vemos en pantalla, para los diferentes juegos. Pues reciben o mejor visitan al América de Cali a las 8 y 15 de la noche del próximo domingo. Roger Torres, un hombre que se espera sea de la partida frente al equipo Escarlata, pero que todavía pues se tiene ahí la duda de si puede o no puede estar con el conjunto bumangués el próximo fin de semana. Bien, me siento muy bien, estamos trabajando fuerte para tratarlo de estar lo antes posible. Creo que la recuperación ha venido en evolución muy rápido y bueno, esperemos que ya muy pronto me pueda meter con el grupo. Bueno, como te digo, me estoy trabajando fuerte para eso, esperemos, me siento bien, en este momento me siento bien. Yo creo que mañana tendremos una ecografía ya para revisar cómo quedó todo, pero ya estoy haciendo trote, ya estoy trabajando fuerte, entonces espero que sí, pues esa es mi idea. Rival difícil, rival campeón de Colombia y bueno, va a ser un lindo partido para seguir mostrando la jerarquía que tenemos y las buenas cosas que venimos haciendo.